Que llevemos la propuesta de Acción Nacional, la propuesta de Josefina Vázquez Mota, que en Nuevo León, tengo que hacer énfasis, la propuesta de Josefina Vázquez Mota está siendo recibida con gran fuerza. Creo que su candidatura fortalece mucho al PAN de Nuevo León y fortalece mucho, obviamente, el proyecto nacional que ella encabeza. Bueno, a mí me gustó mucho también ver el interés que tienen estos organismos, que bueno, como es sabido, pero lo constatamos una vez más, de tomar en cuenta la ciudadanía, esa participación ciudadana. Creo que el PAN, y es inclusive una de las propuestas de Josefina, hacer estas alianzas con los ciudadanos, y eso es lo que queremos. El PAN es un partido que se origina en la ciudadanía y es lo que queremos, estar trabajando de siempre con la gente, con la ciudadanía. La ciudadanía, obviamente, pues, nos está dando una última oportunidad a los políticos en general de poder darle los resultados que ellos esperan y que obviamente ante la situación actual, sobre todo con el tema de la seguridad, pues obviamente pues hay un cierto grado de desesperanza respecto a las propuestas políticas, pero creo que tenemos una triple responsabilidad de sacar adelante este tema y de devolverle la esperanza a la comunidad. Creo que quienes somos candidatos en este proceso electoral tenemos la obligación necesariamente de devolver la esperanza no solamente en este proceso y que participen de una manera generalizada, sino una vez quienes resulten electos, esperamos estar nosotros, con hechos, hacer que esta esperanza se mantenga y se enriquezca permanentemente. Pues yo creo que tenemos que trabajar muy duro por continuar transformando este país. El país tiene un potencial muy grande de desarrollo y todos, tanto ciudadanos como la gente que estemos en el gobierno en un momento dado, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por cambiar las condiciones de vida de los mexicanos y por sacar a nuestro país, que tiene un gran potencial y muchas posibilidades para ser un líder entre las naciones.